Muy buenas a todos, tío y chicas, tal estáis aquí desde nuevo y presentando otra teoría más. De hecho, esta es la teoría ya 49, me estoy acercando a las 50. Pero esta teoría era un poquito así especial porque esta es una que no tenía pensado subir, ya que al principio no le veía, de hecho, mucho interés, pero el caso es que he acabado animando, he acabado poniendo los datos que me faltaban. Y puede que esta sea para un debate interesante, que a fin de cuentas, pues es algo que me gusta las teorías, que haya lo que sería un poco de debate. Así que bien, esta es la teoría número 49. Armin y Eren se distancian, la némesis de Jaeger. Bien, todos conocemos ya a lo que serían los personajes, es decir, el trío lo conocemos, es decir, tenemos a Mikasa, Eren y Armin, todos conocemos a estos personajes, todos. Pero hay uno que solo lo conoceréis la parte de los que hayáis visto el manga. Si sois de los que veis el anime, pues os recomiendo de que no tiréis para adelante porque vais a spoilearos demasiado de lo que vais a ver ahora. Así que bien, vamos a empezar. Punto 1, una amistad irrompible. Bien, hemos tenido desde el capítulo 1 y desde lo que sería su infancia, en el momento que se conocieron, Armin, Eren y Mikasa, ¿vale? Estos harían lo que sería la típica pandilla entre amigos, todos se están llevando bien y dentro, a pesar de que sea un mundo cruel y horrible, estos se han apoyado. De hecho, miramos que Eren hace el rol del protagonista, Armin sería el cabecilla del grupo, el que tiene las ideas, mientras que Mikasa sería la artillería pesada. Vale, hasta ahora el grupo siempre ha permanecido unido y nunca ha dado indicios de que se pueda llegar a separar, o al menos por ahora. Eso vamos al punto 2, la elección mortal. Hubo un punto crítico en lo que sería en esta amistad cuando, durante la guerra de Singasina, cuando llegaron a entre comillas, ganar a pesar de una gran cantidad de sacrificios, hubo un punto en el que dos personajes muy queridos por los fans se debatían entre la vida y la muerte y solamente uno de ellos iba a sobrevivir mientras que el otro iba a morir. En este caso, Armin Arlet, el cual fue carbonizado por el titán colosal y sus vapores, y Erwin Smith, que tuvo un boquete en el abdomen por una de las pedradas del titán simio. Bien, el caso es que a priori Eren pudo derrotar a Berthold con la ayuda y el sacrificio de Armin, y con él pues le pidió a Levi y le instauró por favor rogándole que le diera el suero a él, a lo que Levi accedió sin ningún problema. Sin embargo, apareció otro personaje, el cual pues fue un soldado sin nombre, el que más adelante conoceríamos como Phlox. Este personaje fue, al ver a Erwin, pensó en acabar con su sufrimiento, pero entonces se le ocurrió que las acciones de Erwin eran demasiado valiosas como para perderlas, así que vimos como este gran personaje cargó a Erwin en moribundo y lo subió hasta el muro para llevárselo hasta Levi, justo en ese momento cuando Levi estaba a punto de darle el suero a Eren. Levi, al ver que Erwin podía salvarse, cambió de idea, y en ese momento es cuando empezó lo que sería esta especie de discusión, en la cual Eren simplemente rogaba que tenían una promesa que cumplir con Armin y que no podía dejar morir a su amigo, mientras que Phlox le decía a Levi que la vida de Erwin vale muchísimo más que la de Armin. Sin embargo, a pesar de todo lo que pasó, digamos que Erwin se negó a aceptar el suero, y con ello Armin fue salvado en su lugar. Pero a pesar de esto, la situación no quedó correcta. Punto 3. No merecías vivir. Capítulos más adelante, cuando ya todos había, digamos, habían vuelto y todos estaban haciendo ya lo que sería, estaban hablando los grandes líderes, hubo un pequeño problema y de hecho muchas personas no estaban de acuerdo en que Armin Arlet tenía que seguir vivo, ya que preferían que el comandante Erwin hubiese seguido en su lugar. Pero de todos los soldados, solamente Phlox fue el único que se armó de valor para decir prácticamente la verdad, que Armin no merecía vivir, algo que le dijo en su cara y la verdad es que se notó que le llegó a afectar bastante. De hecho, a pesar de que Mikasa y Eren no se tomaron bien esto, conociéndolo como un insulto, Phlox simplemente dijo que solamente estaba diciendo la verdad, ya que solamente se negaron tres personas a salvar a Erwin. En este caso, Mikasa, Eren y Levi, respetando la voluntad de su capitán. Bueno, de su comandante, ya que técnicamente Levi intentó darle el suero, pero este se negó. Y en ese momento fue cuando se lo dieron a Armin. Bien, el caso es que ya hemos visto que Armin es una persona que ha podido, por cierta manera, manipular, es una persona muy inteligente, muy astuta y tiene bastantes dotes a la hora de llevar a la gente a su terreno. Pero en el caso de lo que le pasó a él, es un contratiempo que le afectó bastante. La situación de saber que sobrevivió en el lugar de Erwin, que es un peso que tiene que llevar y que a su vez ahora es uno de los poderes, uno de los nueve poderes, que lleva uno de los nueve poderes titanes. Juntando todo esto con el hecho de que sabe que morirá en menos de 13 años, porque han pasado años en los time skip y tal, digamos que las palabras de Phlox son las únicas que por ahora, aprovechando todos estos factores, han llegado a influenciarlo, o al menos en una parte. Por suerte, Eren pudo llegar a animarle y decirle que él está vivo y que no tiene que preocuparse por nada más.
Pero la verdad es que este tipo de situaciones podrían dar a pensar que Flock sería la causa de que Armin y Eren se empezaran a distanciar. Punto 4. Al final del manga no serán amigos. ¿Sí? Esto es algo que nos dijo Isayama. ¿Y cuál es el problema de esto? Se puede malinterpretar, se puede interpretar de muchas maneras. Podemos ver que pueden que sean enemigos, simplemente que no se vuelvan a hablar, o que pueden pasar diferentes cosas. Porque no serán amigos, o sea, ya entendemos que no estarán a lo mejor en lo que serán unos términos buenos como los que son ahora. Puede que incluso se lleguen a pelear entre sí, pero la verdad no sé si sería Isayama capaz a lo mejor, o si la situación requiriese tanto, es decir, porque se vería raro que después de todas las cosas que han pasado y que prácticamente se jugaran la vida el uno por otro y Armin se salvase, sería raro pensar que Armin acabase traicionando a la humanidad para enfrentarse a Eren. El problema que tiene es que yo pienso que Flock va a ser una persona decisiva en esto, ya que, como el título decía, la némesis. Tanto Eren Jaeger como Flock son dos personajes totalmente opuestos, ya que, por ejemplo, Eren se ha dejado llevar más por lo que serían las emociones. Eren es de esas personas que sería capaz de saltar al campo de batalla para salvar a sus compañeros, mientras que Flock pensaría en salvar a las personas que son más fáciles de salvar sin pensar en riesgos y sin ni siquiera en jugarse la vida de los demás. Ya que en el caso de dar un poder titán, ya se ha visto que tanto Flock como muchas más personas preferían darle el poder a Erwin, que sería muchísimo más útil sobreviviendo y encima como titán, que no a Armin Arlet, que simplemente era un recluta que estaba en la Legión de Reconocimiento. Aunque sí que es cierto que las acciones de Armin no son igual de comparables a las de Erwin Smith, sí que sus acciones han llegado a causar pues bastantes puntos estratégicos. De hecho, ya hemos visto que gracias a Armin se pudo llegar a descubrir la identidad de la titán mujer, así como tenderle una emboscada. Fue capaz de localizar dónde estaría escondido Reiner dentro de la muralla, así como un plan para poder darle oportunidad de acabar con el titán colosal de manera definitiva. Y ya para acabar la teoría, prácticamente ya para acabar la teoría, aquí quiero pues hacer lo que sería una pregunta. Es decir, no en un poquito en plan Civil War, porque ya hemos visto, yo ya había hecho vídeos referente a la Civil War y quería aprovechar uno para esto. Es decir, si os imagináis, o imaginaros por un momento, estáis jugando como si fuese el Infamous, que tienes decisiones de karma bueno y karma malo, vale. Imaginaros el punto en el que Flock es un karma y Eren es otro. Es decir, tú puedes escoger uno de los personajes para las dos elecciones. Es decir, ¿crees que las decisiones de Eren son las correctas o son las de Flock? Ahí lo dejo. Yo por mi parte pienso que simplemente a los dos les queda por crecer, porque ninguna acción nunca se sabe cuál suele ser la correcta. Obviamente, siempre quieres luchar por salvar a los amigos, pero hay puntos en los que tienes que hacer las cosas por un bien común. Sobre todo porque en los puntos de Shingeki la situación es muy crítica y no vale la pena desperdiciar las vidas. Aunque sí que es cierto que mientras haya una victoria, como hacía Erwin Smith, que a pesar de que hubo sacrificios, siempre llegó a casi alcanzar la victoria. O al menos, siempre luchaba por intentarlo. Así que bueno, os dejo las preguntas y sobre todo decidme qué opináis tanto de Flock como Eren en este punto. Si cuál creéis de los ¿Cuál creéis que es el ideal más correcto de cara al futuro? Así que bueno, nos despedimos, espero que os haya gustado. Muy buenas y hasta la próxima.